Se mueven rápido, evolucionan. Las potencias económicas de hoy ya no son las de hace 5 años, y es nuestra obligación estar preparados para formar parte importante de esta nueva revolución financiera. Queremos que nuestros estudiantes afiancen sus destrezas y se preparen para un mercado cada vez más demandante y competitivo, que sean capaces de ser agentes de cambio no solo en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo. Soy Ronaldo Girón y te espero en la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad Panamericana. Si quieres, en UPANA puedes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de hoy, Historias de Éxito. Les saluda Tatiana Serrano desde Universidad Panamericana, sede San Cristóbal. Es para nosotros un gran gusto podernos conectar el día de hoy y compartir con grandes profesionales que nos comentarán sus experiencias de vida y, por supuesto, su preparación profesional a través de años de estudio en Universidad Panamericana y, por supuesto, otros estudios y experiencias que han tenido. Le damos la más cordial de bienvenida a todos. Muy buenos días. Para nosotros es un gusto de verdad poder compartir estos espacios, no solo de aprendizaje, sino de crecimiento personal y poder llegar hasta sus hogares. Sabemos que la virtualidad ahora nos permite llegar muchísimo más lejos que antes, poder compartir en espacios más abiertos de aprendizaje, de compartir experiencias, de conocer más personas también. Entonces estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy. Nuestra primera experiencia que vamos a conocer es de la licenciada Aisha Azucena Hernández Almaraz. Ella es licenciada en Administración de Empresas, es gerente administrativa de SVG Electricidad. Estará con nosotros compartiendo. Les voy a contar un poco acerca de ella. Ella es empresaria desde hace 31 años en diferentes industrias, eléctrica, agrícola, residencial y comercial. Es fundadora de la empresa SVG Electricidad y Técnicos de Guatemala S.A. Es emprendedora constante, es una mujer trabajadora, organizada, es líder, disciplinada, analítica y con un buen ánimo. Ella es una persona que contagia ese optimismo por la vida, ese querer aprender todo el tiempo, está acostumbrada a los retos, no se rinde fácilmente con la experiencia en gestión de negocios, finanzas y estrategia. Le damos entonces la bienvenida a la licenciada Aisha Hernández. Muchas gracias, licenciada. Qué bueno. Es un placer estar en este webinar. La verdad es de que
Pues ha sido todo una experiencia la universidad. Pues en mi historia de éxito puedo decirles que nací y crecí en una familia extensa de emprendedores con el sueño pues ya de crear una empresa propia. Inicié SBG Electricidad con el fin de generar ingresos, muchos más ingresos de los que podía darme un trabajo normal en la iniciativa privada y con el afán de darles un mejor futuro a mis hijos. Nació SBG el 30 de marzo de 1990 bajo la razón social de Serviventas Gramajo S.A. En sus inicios, pues nosotros comprábamos y distribuíamos materiales eléctricos en Guatemala, éramos sus distribuidores. Y en la ejecución nos dimos cuenta de que era mucho el trabajo que se realizaba y era muy poca la ganancia que se recibía. Con la visión de crecer, viajamos a diferentes ferias internacionales en el extranjero para, en busca de una oportunidad de negocio para agenciarnos de marcas que pudieran ser competitivas en Guatemala en cuanto a calidad y precio. Y con esto, pues, logramos convertirnos en distribuidores exclusivos de marcas extranjeras para Guatemala, también derivado del servicio, la calidad y el precio que nuestra empresa proporcionaba en nuestros productos. A petición de nuestros clientes, en el año 2018, surge una nueva empresa, Técnicos de Guatemala S.A., con un enfoque muy diferente al anterior, a la empresa anterior, a nivel que fue enfocada a nivel agrícola en proyectos industriales, comerciales, proyectos residenciales también. Ustedes saben que en Guatemala, pues en los últimos años, en los proyectos habitacionales, pues han agarrado auge, han tomado mucho auge y la empresa, pues, ha ido incursionando en estos segmentos, en el área habitacional, en el área residencial, haciendo proyectos en centros comerciales, ¿verdad? Y con el tiempo, pues la empresa ha venido creciendo considerablemente y todo este trabajo y esfuerzo realizado, pues ha hecho que la empresa se haya expandiendo, creando diferentes divisiones dentro de la misma, que son SBG Vértices, SBG Construcción y SBG Remodelaciones. Actualmente SBG Electricidad está posicionada entre una de las empresas importadoras, distribuidoras de equipo eléctrico de automatización y control con equipo de alta y media y baja tensión y con una nueva distribución en este año a nivel de cadenas, a nivel nacional, con la nueva gama de pópsicos para Guatemala. Técnicos de Guatemala está entrando muy fuertemente en ejecución de proyectos industriales a nivel industrial, en plantas empacadoras, en plantas donde se procesa, se empaca producto como diferentes segmentos de Guatemala en proyectos industriales. Pues lo que a mí me motivó a iniciar, a culminar mi carrera, pues déjenme decirle de que por motivos ajenos a mi voluntad en el año 2005 yo dejé de estudiar en la U, faltándome ya el último año para graduarme. Y en el año 2019, a través de las empresas, yo contraté un asesor financiero y platicando con él un poco sobre mi carrera que había quedado inconclusa, él me instó a tomar los estudios, a retomar de nuevo, regresar. Y me decía él que aunque hubiese pasado 15 años después de haber dejado de estudiar, haciendo un énfasis en ello, me decía que estaba muy cerca de la meta y que debía considerar, aún con mi agenda apretada, el regreso a la U. Específicamente, él me recomendó
Universidad Panamericana en el programa P. Pues como persona yo siempre lo que empiezo lo termino y tenía, siempre estuvo en mí ese deseo, ese sueño que Dios permitiría que un día yo regresaría a la universidad para terminar lo que un día había empezado. Como empresaria también sabía que el estudiar agregaría más valor para llevar las empresas a otro nivel. Y en el aspecto familiar, una de mis metas ha sido pues ser de ejemplo para mis hijos siempre. Los aspectos que yo considero relevantes en mi formación profesional, pues para mí todos los aspectos han sido importantes, porque de alguna manera todos se complementan unos entre sí. Cada uno de nosotros viene con principios y valores morales desde su casa, desde su hogar, y somos reforzados en la universidad en el aspecto académico y la ética profesional que debemos poseer como profesionales para el desenvolvimiento en el campo empresarial. También, pues, mi recomendación como estudiante, ¿verdad?, para todo aquel que desee iniciar o continuar sus estudios universitarios, siempre aplico este dicho en mi vida: si tú quieres, tú puedes, porque para todo hay un tiempo. Si tú trabajas, organízate y disciplínate estableciendo tiempos de estudio. Enfócate en la meta que te has propuesto lograr. El haber regresado a la universidad ha sido muy gratificante para mí, porque me di cuenta que desde el 2005 la administración ha tenido grandes avances en la incursión, con la incursión de la tecnología 5G y otros conocimientos que adquirí al haber retomado de nuevo la universidad. Me ha permitido hacer cambios en las empresas, tales como reforzar el departamento de mercadeo, innovando y migrando a la era digital en nuestras operaciones, abriéndonos también oportunidades con ello de negocio en países como China, en Inglaterra, Ecuador y Panamá. Siento que todos tenemos la oportunidad, media vez no lo propongamos, para salir adelante y lograr aquellos sueños, aquellos anhelos que un día hemos propuesto en nuestra vida. Muchísimas gracias, Aisha. Qué interesante y qué gratificante poder escuchar esas experiencias de vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un honor que nos haya concedido este espacio. Le agradecemos mucho, Aisha, y pues bendiciones, ¿verdad? Éxitos, que siga cosechando todos esos éxitos en su carrera. Muchas gracias. Gracias, Link. Muy bien, vamos a escuchar en este momento entonces al licenciado en mercadotecnia. Él es Eric Rolando Morales de León, él es regional de Area Manager of Central American and Dominican Republic de Oxford University Press. Él también es egresado del programa PEI de la Cohorte 2020, tiene 20 años de experiencia en la industria editorial y más de 10 años en el mercado de Centroamérica. Ha trabajado durante estos años y esto le ha permitido conocer diferentes países y culturas, aplicar sus conocimientos y entender que el mercado es un ser viviente que le exige estar actualizado. Eso es muy importante, estar actualizados, ser empático y profesional en todos los aspectos. La industria, pues sabemos que sufrió por la pandemia un gran cambio, ya que las instituciones educativas que son los clientes directos de esta empresa donde él labora, se mantuvieron cerrados. El mundo laboral se volvió virtual, sin embargo, las acciones que se tomaron en años pasados de tener un equipo de trabajo a la vanguardia de la tecnología les permitieron situar a Centroamérica en el mercado con mejores resultados de toda América a pesar de la crisis. Entonces, vamos a escuchar. Bienvenido, licenciado Eric, a este espacio de compartir. Le agradecemos bastante que nos permita. Sabemos que ha sufrido pues grandes cambios en su vida. Actualmente
tuvo que viajar a Costa Rica. Ya nos contará él cuáles han sido sus experiencias y aventuras en este momento. Bienvenido, Eric. Gracias, gracias, licenciada Tatiana. ¿Cómo está? Pues gracias por el momento que nos dan y agradezco la introducción. Les cuento, yo soy la persona encargada en el área comercial de Oxford University Press. Esta empresa es un departamento de la Universidad de Oxford de Inglaterra. Les pido disculpas que me miran así, no tan arreglado como todos los demás panelistas, pero parte de los cambios que Tatiana mencionaba es que estoy residiendo en Costa Rica desde hace una semana y días. La empresa me trasladó para Costa Rica y desde aquí vamos a dirigir toda la operación de Centroamérica. Esta empresa es una de las empresas más antiguas del mundo. Tiene más de 500 años de existencia. Son muchos años que le ha dado mucho soporte y mucha experiencia para poder ampliarse y la parte principal y el enfoque es la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en países donde el inglés es un lenguaje que se tiene que aprender, como toda la región de Centroamérica y América. Mi función es poder dirigir toda la parte comercial, pero al entrar en esta empresa y empezar a trabajar bajo el régimen británico, pues uno se da cuenta de muchos aspectos importantes como la planificación, como la organización, como la parte profesional, la parte ética, que manejan de una manera muy buena. Y a veces yo dudaba y decía, bueno, me piden planificación para 5 años y son 5 años que quería una planificación. Yo decía, no tiene sentido. Hacían cosas como, por ejemplo, hacer unos planes de emergencia por alguna catástrofe que pudiera surgir en el país y a pesar de que yo lo hacía, decía, bueno, ¿esto cuándo lo vamos a pasar o cuándo lo vamos a tener? Y el resultado de toda esta planificación que me sorprendió fue con la pandemia. Y la pandemia pues les dio la razón a toda esta gente tan organizada planificada que al tener todo ya listo, un bajón muy fuerte en algún tiempo, porque sentía que yo podía subsistir solo y al estar actualizado yo podía subir un nivel más y encontré en la Universidad Panamericana pues la ventana de oportunidad para poder realizar esto. ¿Por qué decidí yo continuar mis estudios después de un tiempo? Primero porque yo sí soy de la opinión que uno para poder hacer algo, tanto en la parte laboral o en la parte personal, o solicitar algo en la parte personal o laboral, uno tiene que estar dispuesto a hacerlo. Es predicar con el ejemplo al final. Entonces, el estudiar en la universidad para mí se volvió un reto. Me parece que tenemos problemas de conexión, lamentablemente sabemos, pues él nos comentaba que recién hace unos días tuvo que emigrar a Costa Rica por los mismos cambios que se han realizado, ¿verdad? Durante la pandemia, pues él fue trasladado a Costa Rica para continuar su trabajo. Pues lamentamos, Eric, que no se haya establecido muy buena conexión, pero él nos cuenta su experiencia, cómo tuvo que decidir incluso continuar sus estudios, porque de alguna forma el trabajo nos lo exige, ¿verdad? Muchas veces sabemos que tenemos los conocimientos, hay mucha experiencia de parte de nosotros, pero también es necesario fortalecer todo esto con un título universitario y por supuesto continuar los estudios. Él más adelante pues nos iba a comentar también que ha iniciado estudios de maestría,
porque pues el mismo campo laboral nos lo va exigiendo, necesitamos estar actualizados, sabemos, como nos decía Aisha también, hay muchos procesos que van cambiando, que se van modificando y que tenemos que actualizarnos y sobre todo tomar todas estas ventajas que la tecnología nos ha traído, la virtualidad, porque esto facilita los procesos. Vamos a continuar entonces, los dejo con el licenciado Elio Hernández, él nos va a presentar a nuestro siguiente expositor. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi nombre, justo como indicaba la licenciada Tatiana, es Elio Hernández y yo formo parte del cuerpo docente de Universidad Panamericana en sede San Cristóbal. De verdad nos llena de mucha satisfacción y orgullo conocer las historias de los chicos que han estudiado, que han pasado por la sede y que al final del día, pues parte de los conocimientos adquiridos que han tenido con nosotros, pues los están poniendo en práctica. Y escuchar estas historias de éxito a nosotros nos llena mucho. También creo que es oportuno comentarles que en sede San Cristóbal, en este nuevo año que iniciamos el ciclo, pues ya vamos a tener la modalidad presencial, que es algo que muchos nos han preguntado. También continuamos con la modalidad virtual. Sabemos de las bondades de esta modalidad virtual, sin embargo, en la modalidad presencial hay muchos aspectos que, pues, algunos de nosotros nos gusta tener, como por ejemplo la interacción y algunos otros factores que son imperceptibles al momento de tener las clases de manera virtual. Pero bueno, para continuar con las historias de éxito, por acá, pues, yo tengo el honor el día de hoy de presentar a una gran persona, un amigo y en su momento un excepcional estudiante. Él es egresado de la promoción 2020 a través del programa de PEI en Universidad Panamericana, acá con nosotros en sede San Cristóbal. Él es licenciado en Administración de Empresas, es jefe de crédito y cobranza en la empresa Nordic Guatemala. Él cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de crédito y cobranza. Es apasionado por el cumplimiento de los objetivos. Él es una persona persuasiva, con convicción de trabajo en equipo, basado en ética y los valores personales. Y pues hoy tengo el gusto de dejarles en el espacio al licenciado Ernesto José Barrios Urrutia para que nos pueda contar acerca de su historia de éxito y cómo fue su etapa y transición al convertirse en un profesional de las ciencias económicas, que pues ahora sabemos que es una persona exitosa. Muchas gracias, licenciado Elio. Buenos días a todos. Pues como bien lo comenta, yo soy egresado de la Universidad Panamericana, ¿verdad? Mi alma mater, orgulloso de la casa de estudios a la que pertenezco. Yo soy administrador de empresas y estoy muy contento en poder venirles a contar mi historia de éxito. Tengo más de 15 años, como comentaba Elio, de estar trabajando en empresas transnacionales de consumo masivo, en lo que son los departamentos de créditos y cobros, ¿verdad? Yo empecé hace bastante tiempo a enfocarme en los departamentos financieros, más que todo en créditos, porque sé lo importante que conlleva la parte económica de una empresa actualmente, el poder contribuir con llevar el dinero en el momento adecuado para que la empresa pueda subsistir y que el flujo de efectivo sea constante. Me apasiona, ¿verdad? El tratar con todos los clientes. Como ustedes saben, en todas las empresas hay clientes difíciles, clientes renuentes a pagar, clientes que están siempre en la expectativa y hay clientes muy buenos, ¿verdad? Actualmente estoy por cumplir 3 años de estar en esta empresa Fertilizantes Nordic, a la cual yo le tengo mucho aprecio porque es una gran empresa que me abrió sus puertas, confió en mi trabajo, confió en mi experiencia y actualmente estamos trabajando en ella. Estoy muy contento de poder desenvolverme en la misma, ¿verdad? Aplicando todas las destrezas y habilidades que tengo en la persuasión, en convencer a los clientes que nos paguen, en estar haciendo giras. Gracias a mi experiencia, pues les comento que conozco toda Guatemala, ¿verdad? He hecho giras de cobro, giras de cuestiones de confirmación de saldos, giras de auditorías, de inventarios. Y bueno, eso más o menos es lo que actualmente estoy haciendo, ¿verdad? Cuando comencé yo a ver el seguir desenvolviéndome como un profesional de éxito, yo tenía pensum cerrado en una universidad privada y como dijo la primera persona, por unas cuestiones ajenas a mi
a mi manejo de trabajo, pues dejé el pensum, pues cerré pensum y hemos seguido poniéndole énfasis que se era para seguir el camino profesional. Cuando vi que mis amigos se graduaban, mis familiares se graduaban, entonces no, dije yo, ya es hora que yo comience a ver qué hago por mi vida, ¿verdad? Entonces comencé a buscar todas las alternativas en el mercado y gracias a Dios encontré a la Universidad Panamericana. Me comencé a investigar acerca del programa PEI, ¿verdad? Y me acerqué a la sede de San Cristóbal, ¿verdad? Conocí a la licenciada Tatiana. Obviamente me hablaron del pensum de estudios, me llamó mucho la atención, el tiempo, y comenzamos. Esta aventura comenzó en el 2019, ¿verdad? En enero del 2019. Les comento, sí fue un poco difícil volver a retomar lo que había dejado de hacer hace como unos 8 años, el estudio, las clases presenciales, pero todo tiene una recompensa, ¿verdad? Y yo estoy seguro que la recompensa es el poner, el ser activo, el estar siempre viendo por cuestiones mejoras, ¿verdad? Por estar empapándose de lo nuevo. Me costó volver a agarrar esta cuestión de trabajo, de estudio, pero con la ayuda de Dios y mis compañeros comenzamos la trayectoria, ¿verdad? Eso, la parte personal, más que todo, es el querer ser alguien, el querer poder graduarme, ¿verdad? El poder que mis hijos, mi esposa y mis padres estarán orgullosos de mí por culminar los estudios. Créanme que por la edad que tengo, a veces uno dice, no, pues el estudio es para jóvenes. Y no. El estudio es para quien quiera tener éxito, ¿verdad? Y nunca es tarde para seguir estudiando. En lo laboral, obviamente, pues sí es una parte fundamental, ya que en las empresas actualmente, cuando uno es ya graduado, pues tiene unas mejoras salariales, sube de puestos, y lo miran diferente en el punto de vista que ya uno tiene una experiencia y un doctor como licenciado. ¿Qué aspecto yo podría considerar en mi formación académica? El aspecto más importante es el poder estar estudiando, viendo que todo cambia, todo es constante en la vida, más con la pandemia. Yo siento que todo cambia es para bien, y el estar estudiando nuevamente pues me abrió puertas. Muchas veces uno dice, yo me quedé muy atrás con lo que es la administración, la mercadotecnia, las finanzas, pero gracias a que decidí dar el paso de seguir estudiando, pues me pude estar siempre a la vanguardia. La tecnología es una parte fundamental, ¿verdad? En la ética y los valores que la Universidad Panamericana hace mucho énfasis. Yo le agradezco bastante a mi alma mater, ya que la ética obviamente lo trae uno desde casa, pero la universidad se encarga de volver a hacer énfasis muy importante en lo que es este aspecto, ¿verdad? Y transmitirlos no solo en la universidad, sino que transmitirlos en las empresas donde uno trabaja, en la familia, en la sociedad, es una parte fundamental. ¿Qué recomendación les puedo yo a las personas que quieran seguir sus estudios? Yo les recomiendo que tomen ese paso importante, que no lo miren como un gasto, sino como una inversión a corto plazo. El estar escuchando el nombre de cada uno, cuando uno le dicen en los actos que ya hay licenciado, pues eso nadie se lo quita. La hora de ganar los privados, el día, esa fecha, es importantísimo. Entonces yo los insto a todos ustedes a poder seguir sus estudios, mejor si lo hacen en la UPANA, que es una universidad, no es una universidad que se encarga en tener tantos alumnos, sino que es una familia que yo me sentí muy a gusto en el tiempo que estuve estudiando, y espero que todos ustedes, como nuevas generaciones, den ese paso, ¿verdad? Un paso importantísimo. Como con Dios todo es posible, ¿verdad? Agarrándonos de la mano de Dios es posible todo, ¿verdad? Entonces, yo los insto a que sigan adelante, que no se den por vencidos, que no miren la economía. Muchas veces uno pone pretextos, que no tengo, que no puedo, pero hay recursos. Uno puede tomar un préstamo, el poder conseguir la plata,
pero todo eso, el tiempo se lo recompensa a uno, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es importantísimo el seguir estudiando, no solo con una, culminarse una licenciatura, sino que después viene. Una maestra. Muchas gracias, Ernesto, por tu participación. En serio, nos llena mucho, como les decía, ¿verdad? Por cómo es de que se transformaron, cómo es que vimos nosotros pasar, verlos pasar por las aulas de Universidad Panamericana en sede San Cristóbal y la evolución profesional que ellos han tenido, cómo adquirieron estos conocimientos académicos y los lograron utilizar para su beneficio y a favor en las labores que actualmente desempeñan como profesionales. Y adicional, ¿verdad? Es importante saber que todo lo que tienen es con principios y valores, con principios y valores éticos, que es algo que nosotros fomentamos mucho en la universidad. Si se dan cuenta, pues el país es algo de lo que más necesita en este momento, que necesita profesionales con valores y que sean capaces de resolver estas situaciones, pero de la mejor manera. Muchas gracias, Ernesto. Tengo una pregunta para la licenciada Aisha. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo fue esa etapa de transición de recibir clases? Porque al inicio, yo recuerdo, ustedes estaban en clases presenciales, pero luego, por los cambios de la nada, pues nos tocó tanto a ustedes como estudiantes, como nosotros como docentes, el adaptarnos a esa educación nueva de manera virtual que por ejemplo, algunos pues no teníamos todavía, porque nos gusta ese tema presencial, esa relación que tenemos en clase, los debates, las discusiones y ampliar un poco más de conocimiento. Pero ¿cómo fue ese proceso de transición, Aisha? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para ti? Cuéntanos, por favor. Para mí, pues fue algo, mire, yo sentí el cambio así como muy brusco, porque empezamos un grupo y pues uno se encariña, ¿verdad? Uno interactúa con sus compañeros, interactúa con ustedes los catedráticos, y al no tener eso, no, fue algo pues que había que adaptarse. Usted sabe que uno como ser humano pues es capaz de adaptarse a los cambios. Cuestan, cuestan, pero a medida que fuimos avanzando en las clases y fuimos interactuando de nuevo, no, se volvió algo muy bonito, muy bonito. Le digo que no es lo mismo una clase presencial magistral como una clase virtual, pero no dejamos de recibir el aprendizaje que necesitábamos y pues le digo, cambiar. Nosotros en la empresa tuvimos que adoptar el trabajo home office y desde aquí del estudio de mi casa, aquí se volvió mi oficina de trabajo, mi estudio de la universidad, de todas las tareas y todo. Y la verdad que si este estudio hablara, tuviera muchas cosas, experiencias que contar. Con disciplina, licenciado, con disciplina, disciplina, mucha disciplina. Mucha entrega, porque estábamos pues con lo de la pandemia lidiando con todos esos problemas empresariales que se dieron también, ¿verdad? De la nueva transición con personal. O sea, fue un cambio bastante duro para nosotros y la verdad pues que a través de los meses pues nos fuimos adaptando, fuimos coordinándonos mejor. Con la disciplina también en el trabajo de estudio, o sea, aquí, aunque no tenía yo horario para trabajar o para estudiar, yo siempre establecía un horario para el trabajo y un horario para estudiar. Entonces fue así como pude cumplir con todo lo que la universidad me exigía y pude cumplir también con las empresas. Creería yo que más que todo es disciplina, es querer vencer, querer vencer los obstáculos que se nos presentan.
poner mente positiva y tomar los retos que se nos presentan en la vida, porque muchas veces nos sorprenden y tenemos que aprender a de verdad enfrentar los retos como profesionales que somos. Gracias, Lick. Muchas gracias. Ahora, licenciada Tatiana, creo que tiene por ahí otra pregunta para uno de nuestros compañeros. Gracias, licenciado Elio. Qué gusto escuchar también a Aisha con sus experiencias y esa motivación, ¿verdad?, para las personas que deseen seguir sus estudios o incluso iniciarlos. Sabemos que no hay obstáculos. Nosotros estamos preparados pedirle a Dios esa fortaleza, ¿verdad?, esa disciplina, como nos decía Aisha, perdón, de poder superar cada obstáculo que se nos presente y verlo como un reto, ¿verdad?, y poder seguir adelante. Tenemos una pregunta para Ernesto, si nos pudiera comentar, por favor, a nuestros participantes, ¿qué le diría a las personas que nos escuchan que por diferentes situaciones tuvieron que pausar sus estudios o bien no han tomado la decisión de iniciar una carrera universitaria? ¿Qué les diría a pesar de la situación que vivimos? ¿Qué recomendación les daría, Ernesto, por favor, que nos pudiera compartir? Con gusto, licenciada Tatiana. Pues yo les diría a todas las personas, los instaría a que no encuentren ninguna excusa, ¿verdad? La mayor excusa somos nosotros mismos, ¿verdad? Yo siempre he dicho que si uno se propone el tener una meta, un objetivo, se traza, ya sea en lo familiar, laboral o educativo, lo tiene que uno hacer, ¿verdad? Muchas cuestiones, ahorita muchas personas dicen la pandemia, que no tengo, que está difícil. No, acuérdense que la pandemia va a pasar, ¿verdad? La pandemia es algo que tenemos ahorita actualmente, pero eso es algo pasajero, ¿verdad? Entonces, yo les diría que hagan un gran esfuerzo, ¿verdad? Que ahorita puede ser que uno mire, bueno, no puedo, no tengo los medios, los recursos, pero no, que se quiten ese pensamiento, ¿verdad? Acuérdense que la vida uno tiene que ser proactivo y no reactivo, ¿verdad? Uno tiene que tratar de ver más allá, no solo ver de acá un espacio cercano, sino que ver más allá, visualizarse en un futuro como un profesional de éxito. Y yo pienso que la UPANA es una medida, es una forma, es una casa de estudios que nos da la oportunidad de poder seguir nuestros estudios. En caso de Repenson, después opté por el programa PEI. Y a los que no, a los jóvenes que se acaban de graduar o hace 2 años por la pandemia y están indecisos, yo los insto a que se inscriban en la universidad. Todos van a estar orgullosos de ustedes, su familia, sus padres, pero ante todo, tienen que tener claro de que Dios nos ayuda, Dios está con nosotros y Él ve nuestro corazón, ¿verdad? Él ve lo que nosotros tenemos dentro y Él nos ayuda a terminar todas las metas que nos trazamos en la vida. Vida solo hay una, tenemos que terminarla, gozarla y mejor siendo un profesional de éxito. Eso sería mi recomendación, licenciada. Muchas gracias, Ernesto. Qué gran recomendación, te agradecemos bastante porque de alguna forma escuchar esas experiencias, esa seguridad que tú tienes y pues esa gana de seguir adelante, ¿verdad? De poderse superar y como tú decías, sentir el orgullo de nuestros seres queridos por nuestros logros, pero sobre todo el nuestro, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser orgullosos por nuestros propios logros, porque eso nos motiva a seguir adelante. Te agradecemos pues este espacio, sabemos que tu tiempo es bastante valioso y pues que lo hayas podido compartir con nosotros pues nos llena de mucha gratitud y sobre todo pues qué privilegio, ¿verdad? Te agradecemos bastante pues este espacio y sobre todo poder compartir con todas las personas este espacito, ¿verdad? De tu hogar, de tu empresa y que podamos compartir porque la idea es motivarnos, ¿verdad? Sabemos que tiene una gran importancia poder continuar nuestros estudios independientemente qué universidad escojamos, qué carrera escojamos. Lo importante es que nos podamos seguir superando, ¿verdad? Que podamos seguirnos preparando profesionalmente en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Eso es lo más importante, poder estar en lo que nos apasiona. Y creo que en esencia es lo que ustedes nos han demostrado hoy, ¿verdad? Poder sobresalir, poder seguir adelante en eso que nos apasiona. Y esto nos permite, pues, que nuestros logros sean mucho mayores a lo que nos hayamos de pronto planteado al inicio. Y como ustedes bien lo decían,
con el apoyo y la fortaleza que nos da nuestro creador, ¿verdad? De poder seguir adelante, de que cualquier propósito que nos planteemos, Él esté presente en nuestras vidas y pues sobre todo encontrar esas personas que nos apoyen en el camino. En Universidad Panamericana pues tenemos una gran variedad de carreras, de facultades en las que nosotros podemos continuar nuestros estudios y estamos abiertos, como bien decía el licenciado Elio, primero Dios, el otro año iniciemos clases presenciales. Sabemos que todo depende de cómo esté la situación, de las disposiciones presidenciales, pero estamos muy contentos y entusiasmados por encontrarnos en las aulas del próximo año. Agradecemos a todos los participantes por este espacio. Cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros al 1779. Siempre va a haber una persona conectada para podernos dar información o resolver nuestras dudas. Si ustedes necesitan información por de cada carrera, estamos a la disposición en todo momento. Como les decimos, nuestra motivación en este momento es podernos encontrar en las aulas en el 2022 y poder apoyarles en ese proceso de preparación profesional. Si no saben una carrera específica, no están seguros todavía, pues tenemos la página de Oriéntate. Ustedes pueden conectarse en www.upana.edu.gt y explorar las opciones que tenemos, y con mucho gusto pues siempre va a haber una persona que los pueda apoyar. Entonces agradecemos a todos estos espacios, la licenciada Aisha, el licenciado Eric, el licenciado Ernesto y el licenciado Elio, que nos apoyó en la moderación de este webinar. Agradecemos a todos los participantes, como les decimos, estamos muy agradecidos siempre porque nos permiten estos espacios de poder compartir, de poder entrar a sus hogares, a sus oficinas o en el lugar en donde se encuentren, y que podamos compartir estos espacios no solo de escuchar y de compartir con otras personas, sino de alguna forma ese aprendizaje y crecimiento personal. Entonces, gracias a todos, que tengan un bendecido fin de semana.